Vamos a hablar con el jefe de base de Aerolíneas Argentinas en Catamarca, Pablo Sanz. Está en línea. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mario, ¿cómo estás? Buen día. El gusto de saludarte, Pablo. Fundamentalmente interesados en esto, del primer vuelo, de los vuelos que ya se realizan en la Argentina de cabotaje, pero particularmente el nuestro, ¿no? Buenos Aires-Catamarca, Catamarca-Buenos Aires. Sí, el vuelo de Buenos Aires-Catamarca está previsto para el 4 de noviembre. Saliendo de Ezeiza, arribando a Catamarca y volviendo de Catamarca a Ezeiza. Bueno, queremos saber cómo se va a llevar adelante el protocolo, ¿no? Porque es nuevo para nosotros esto, a raíz de la cantidad de asientos y pasajeros que va a tener este primer vuelo y que seguramente se van a ir experimentando a lo largo ya de la constancia que van a tener los arribos a la provincia de Catamarca, al aeropuerto Felipe Varela. Sí, te explico. Los protocolos, bueno, tanto Aerolíneas Argentinas como todos los organismos que están dentro de los aeropuertos, sea ANAC, Aeropuerto 2000, EANA, todos ellos ya cada uno tiene su protocolo. Se ha estado probando en otras partes que Aerolíneas ha estado volando. Catamarca ya tiene un protocolo establecido, la compañía también. Se va a manejar todo según lo decretado por el decreto de 792/20 en el artículo 11, que son las personas solamente están pudiendo viajar, solamente las personas esenciales o personas que tengan certificado de movilidad, que tengan que ir debido a una atención médica, todo eso. No están abiertos los vuelos para turismo, para las demás cosas. Solamente los pasajeros esenciales están pudiendo volar. Uh-huh. O la gente que deba concurrir a hacerse estudios médicos a otras provincias. En la mayoría de los casos de Catamarca va mucha gente a Buenos Aires. Pablo, buen día. Beatriz le habla. Sí, ya hay un conocimiento, estimativamente, si bien falta una semana, pero hay nómina de pasajeros, sabemos las cantidades y en qué condiciones, si vienen por esenciales o por cuestiones de salud. Mirá, la condición de tanto sea para ingresar a Catamarca, que ya la provincia la ha publicado, está en las páginas web y aparte Aerolínea está recomendando que a todos pasajeros que viajen, sea el destino que sea, consulte los requisitos que tienen para ingresar a esas provincias, porque depende del lugar donde vayas, van cambiando los requerimientos. Sí, el certificado de traslado, por ejemplo, para ingresar a Catamarca necesitas dos, el nacional, que es el de cuidar, o lo podés bajar de la web de argentina.gov.ar/circular/trámite, lo podés hacer 24 horas antes, hasta 3 horas antes del vuelo, y la provincia de Catamarca te está exigiendo que por medio de catamarca.gov trámites un certificado para ingresar a Catamarca. Seas no residente como residente, que lo tenés que tramitar mínimo con 72 horas de anticipación, está en la página de la gobernación y están en las páginas tanto de la Nación como los links que tiene Aerolíneas para consultar qué requisitos tiene cada provincia. Y el protocolo lo que hace, porque escuchábamos especialistas y señalaban, ¿no?, que la mayor cantidad de contagios no se dieron dentro de un avión, sino en el contexto, antes, después, digamos, todo lo que es este terminal, lo que es la presencia de familiares, gente que recibe y demás. ¿Cómo se va a establecer ese protocolo? Bueno, primero te cuento, los aviones, sobre todo los de aerolíneas, tienen un sistema de aire acondicionado con unos filtros muy especiales, que purifican el aire hasta casi dejarla a un nivel casi de quirófano. Así que es muy muy difícil que dentro de la aeronave haya contactos, haya contagios. Y ya se comprobó que hubo muchos vuelos, tanto de repatriación como en otras provincias, que no hubo contagios ni nada. Sí se va a hacer, todos los aeropuertos tienen el mismo protocolo, solamente van a poder ingresar a la aeroestación los pasajeros que tengan ticket o tarjeta de embarque que acrediten que tienen en ese día el vuelo. No pueden ingresar con acompañante, salvo contadas ocasiones muy puntuales, no van a poder recibir a sus pasajeros dentro de la aeroestación. Todas las personas que vayan a recibir gente van a tener que estar
fuera del aeropuerto no van a poder estar adentro, y las personas que no puedan acreditar ni el certificado de poder viajar, tanto sea la de cuidar como el trámite nacional, ni nada de eso, van a o los tickets o las tarjetas de embarque que acrediten que tienen viaje ese día, no van a poder ingresar a los aeropuertos. Es obligación del tapaboca en todo momento, no lo van a poder sacárselo ni durante el vuelo, ni estando en la aerostación, ni durante el embarque, ni nada de eso. Solamente todo el día van a tener que estar con el tapabocas hasta lo que dure el vuelo. Los aeropuertos ya están todos demarcados con el distanciamiento que tienen que tener. Se están en función de los aeropuertos, se están amoldando los protocolos para el ingreso de la gente a la zona de embarque, como la zona de arribo. Va a haber el personal de sanidad controlando las temperaturas de los pasajeros, tanto que ingresan a la aerostación como las que salen. Y los certificados y todos los requisitos que se están pidiendo a nivel nacional, que está por el decreto 972 determinado quiénes pueden viajar y quiénes no. Pablo, el 4 confirmado, primer vuelo formalmente. ¿Cómo se van a ir dando las frecuencias a Catamarca? ¿De acuerdo a los que ya estaban determinadas, predeterminadas antes de la pandemia, o esto se va a ir evaluando a medida que se vayan registrando justamente los arribos? Mira, por el momento se está manejando una programación diferente a la que se venía manejando antes de la pandemia. Se está hablando que Catamarca va a contar con dos vuelos semanales. En principio serían los miércoles y los sábados, y después se iría paulatinamente o ampliando hasta ver si podemos llegar a lograr la operatoria normal que se venía realizando antes de la pandemia. Todo en función de cómo se vaya evolucionando esto, que es algo. Para el mes de noviembre, Catamarca tiene ya programado dos frecuencias, los miércoles y los sábados. Pablo, creo que tiene injerencia en esta cuestión. ¿Cómo está el aeropuerto? ¿En qué estado con 7 meses de inactividad? Mira, el aeropuerto en ningún momento se ha cerrado, porque ha estado operando con vuelos de la minera, todo eso. Se han trabajado en todos los protocolos, Aeropuerto 2000, tanto como Aeropuerto 2000 como ANAC, como Ana, han trabajado en conjunto muchísimo, tanto con las compañías aéreas, en todo lo que es los protocolos. Se hicieron protocolos, se hicieron reuniones de seguridad operacional entre todos los grupos que convivimos dentro del aeropuerto. Se han consensuado distintas modalidades de trabajo. Se ha cambiado mucho la modalidad. El aeropuerto está en óptimas condiciones, como todos los otros aeropuertos, que ya se vienen reactivando de a poquito, y nunca se han dejado de estar operativos esos aeropuertos. Perfecto. Pablo Sanz, jefe de Aerolíneas Argentinas, jefe de base en Catamarca, muy amable. Muchas gracias por tu tiempo. No, por nada, muchísimas gracias. Ante cualquier duda, para lo que deseen.